Hola mis amigos, nuevamente esta es la continuación de la parte 2 de Es hora de responder. Te recomiendo si estás viendo este video que le pongas pausa y te diriges a buscar la parte 1 de este video, Es hora de responder parte 1. Y la pregunta que me han hecho muchas personas es de el por qué me desnudé en la segunda temporada de Colombia Tiene Talento, cuando me presenté en ese programa en Colombia. Y pues como les decía, para retomar desde al final del último video, pues gracias a Dios y estoy bendecida y hasta con suerte de que el resultado de mi transición es algo pues satisfactorio para mí y agradable para muchas personas visualmente, pues porque me ven una mujer más y me he podido difuminar o blend, se dice en inglés, no sé cómo expresarlo en español. Puedo ser pasable en la sociedad como una mujer más sin que sepan que son trans, aunque en realidad no es que de hecho me gusta que las personas sepan que soy trans. O sea, pues obviamente es quién soy yo y estoy muy orgullosa de quién soy. Pero bueno, la razón por la cual, como les comentaba, eso de la inspiración que tuve con esta colega showgirl Angela, cuando por primera vez vi la primera mujer transexual y ella también hizo pues un desnudo muy sensual y muy hermoso, y ella puso ese granito de arena en mí y en mi generación también de colegas, cuando empezamos a hacer shows y tuvimos ya nuestro resultado final como transición, lo hicimos. En mi caso yo no lo hice, pues lo hice ante todo pues porque quise, porque por lo mismo que yo sentí, yo quería que lo despertaran la audiencia, y es el eso, es el factor shock, el wow, se desnudó. Y obviamente el saber que soy transexual y en el show en el show del espectáculo, descubrí que también se cuestionaban, pues obviamente al verme desnuda, que si tengo o no tengo, ya saben de lo que les estoy hablando. Y bueno, o sea, y esas miradas de asombro de personas en el wow, o sea, no solo sabe personificar X canción, baila bien, simplemente, y también pues se sabe desenvolver en el escenario. Pues esa es una de las cosas en las cuales empecé a hacerlo. Pues lo empecé a hacer en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, y fue una de las claves, y de hecho es una de las claves. Es uno de los hits, por darle un nombre, de las niñas trans, o de hecho hasta drag queens, que saben hacer correctamente un desnudo armonioso en un escenario. Así que para mí era algo normal. Y al entrar a la segunda temporada de Colombia Tiene Talento, en Colombia obviamente, para mí era algo que ya yo sabía y que ya tenía el positivismo y el resultado de que la gran mayoría de personas, muchas personas también me lo cuestionaron, como dije antes, pero eran más las personas de que sí, o sea, es el chat, no lo han visto, el rating del canal, que a lo mejor el canal pensaba, yo, o sea, eso pues lo hablé yo, de que a lo mejor con personas a mi alrededor, de que a lo mejor el canal necesitaba un rating o el programa bla 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 y todo eso y no sé qué cosa. Y bueno, pues lo hice no por mostrarme ni por ser vulgar ni por crear controversia o algo así. Bueno, sí, quizás crear controversia, seamos honestos, lo pasó y sabía que iba a pasar. Pero para mí eso es algo muy natural.
ya que yo no solo estoy haciendo un show, sino que también para mí como mujer trans es esa validación como mujer de que lo que estás viendo y que mi resultado de esa armonía corporal, de esa belleza, de esa feminidad como mujer, que lo que estás viendo en el escenario es una mujer. Y mostrar un desnudo es arte para mí. No lo hago en el sentido erótico, en el sentido vulgar. Sí, en el escenario a veces, dependiendo la canción también, vale la pena meterle esa picardía de sensualidad. Y bueno, esa fue la razón por la cual lo hice, porque estaba acostumbrada a una reacción positiva en algo que simplemente no sé hacer. Y lo hice. Pues obviamente sabemos los resultados. Y no pasé, pero no dejé de ser. O sea, no me arrepiento. No me arrepiento. La verdad es esa. Porque lo esencial es que no dejé de ser yo. O sea, yo voy a ser yo quien yo soy, o sea, siempre. Y aunque los resultados no sean como los espero, tengo eso hacia mí, dentro de mí, de que lo hice porque yo quise. Yo solita tomo mis decisiones acerca de mi vida y de lo que hago. Así que bueno, ya saben, esa es la respuesta. Acuérdense que voy a estar poniendo unos videos semanales. En este nuevo proyecto de Es hora de responder. Así que pues mándenme preguntas. Pueden comentarme aquí en este video, pueden comentarme con un video. No se preocupe si me quieren, pueden confiar en mí, si no quieren que les pregunte, que diga sus nombres, si me quieren mandar una pregunta por inbox. De hecho, ya he recibido varias preguntas y voy a escoger la pregunta. Quizás lo que voy a empezar a hacer es que voy a escoger la pregunta o una pregunta que sea más en común. Y ya por ahí hay dos. Que dos preguntas en común para este tercer video que va a venir la otra semana. No esta, porque ya hoy relativamente son las 12 y 7 de la noche del domingo. 12 y 7 de la mañana. O sea que ya es lunes. Entonces voy a empezar a colocarlos todos los lunes. Todos los lunes. Estoy en Austin, Texas. Y no solo pues de preguntas, también voy a poner videos todas las semanas y quizás los deje entrar en un poco en mi vida personal. Así que si te gusta esto, suscríbete. Suscríbete allá. No, allá, creo, mentira, no. Aquí. Suscríbete ahí arriba. Si estás en tu computadora, ahí abajo. Si estás en tu iPhone o en tu celular Android, suscríbete. Comparte este video. Gracias por permitirme estar en tu red social. Y sí, ya sabes, o sea, hagan las preguntas interesantes. Me pueden preguntar lo que quieran, preguntarme cosas personales. Pueden preguntarme mi opinión acerca de algún tema. Si están pasando por algo, no saben qué hacer o cualquier cosa. De mí siempre van a conseguir una respuesta humildemente honesta. De la mejor manera posible, ya que, pues, así soy yo. Los quiero muchísimo, mis amores, y espero que esto siga creciendo bastante. Y en verdad, ya saben, es hora de responder. Así que pregúntenme. Los quiero muchísimo. Les mando un beso. Bye bye.